Bueno, ellos está bien. Lo que quisiera saber es esto, nada más, Lilia. ¿Cuántas toneladas de maíz producen? ¿Cuántas toneladas de frijol, de calabaza, de camote, de yuca? A ver, ¿qué producen? Porque eso que dices, yo he sido muy testigo en diversas ocasiones. Cuando yo vivía en Chetumal, íbamos a Nicolás Bravo. En dos ocasiones acompañé a Pedro Joaquín a visitar unos ranchos, hay ranchos ejidales, y demostraban ganados preciosos. Y luego, pocos meses después, se supo que ya los ejidateros habían vendido ese ganado. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaban los pastizales, les volvían a dar otra vez otra dotación de becerros, de engorda y todo eso, y los volvían a vender. Nunca se hizo el programa este, estaba diseñado un corredor lechero que iba a pasar por allá programa también. Forestal, bueno, en esa zona te voy a explicar qué ha pasado en esa zona. En esa zona se desarrolló el programa Rosero, que Carlos debe saber muy bien, lo inició Carlos Joaquín. Todas las tierras que se abrieron para el programa Rosero, que fue un fracaso, se convirtieron en tierras ganaderas, se hicieron pastizales ahí. Otra zona en ese mismo corredor es tierra cañera, porque desde ahí ya se siembran plantaciones de caña y se llevan al ingenio. O sea, sí son tierras productivas. Otra es ahora, chile jalapeño. Eso que tú dices de que se les daba ganado, te lo digo yo porque yo soy hijo de ejidatario. Pero de ejidatario michoacano. No, aquí en Quintana Roo, yo mi papá es ejidatario aquí en Quintana Roo, no en Michoacán. Yo llegué aquí a los 10 años y mi papá llegó y es ejidatario y conozco perfectamente toda esa zona y de qué viven. Si alguien se robaba el ganado, si alguien llevaba, eran los funcionarios públicos, que ellos los programas se entregaban para ellos, no llegaban al ejidatario. Ojalá los ejidatarios, ¿por qué no protestaban? Como ahorita están pidiendo, bueno, que se les pague. Yo les voy a decir, yo no sé si los ejidatarios son gandallas. No se puede culpar a los ejidatarios de esto. O son inocentes y blancas palomas. Hay de todo. Yo lo único que sé. Así como dicen, no puedes decir todos los periodistas son corruptos. Pues o todos los abogados son ratas. No, o todos los ingenieros, o todos los maestros son malos. No, o sea, eso. Yo estoy en contra de esa generalización. Hasta que hay ejidatarios. Mira, los ejidatarios más gandallas, se puede decir, ¿quiénes son? Pues los de Bonfín. Claro, vámonos por partes. Los de Playa del Carmen. Eso sí se han hinchado de billetes. Yo lo único que sí sé es que los ejidatarios de este estado son los ejidatarios más improductivos de todo el país. Aquí no siembran ni chile habanero, ni se dedican a envasar miel de abeja. Las papayas se las llevó la tía de las muchachas. Estás hablando de la zona norte. Y del sur y de para donde tú quieras y voltear. Mira, no son capaces ya, ejidatarios, son ejidatarios de sacar langosta. Ya no son capaces de nada. Aquí es la tierra de la huevonería. Con ejido. El ejido fuera del ejido. Tienen un pleito ya con el aeropuerto. Todo lo que signifique beneficio, ellos ven, pues aquí. El aeropuerto de Chetumal. Todo lo que es vender la tierra. Ahí no. Ahí, la mayor parte de los ejidatarios son comerciantes o. Perdón, pero en el aeropuerto de Chetumal, el pleito es con el ejido de Chetumal. Así es. De Chetumal, no es con el de Santa Elena. Pon el nombre que quieras, hombre. Volvemos a lo mismo. Son ejidos y son huevones. Va a acabar pronto. La, la,